hemos sentido como guionistas trabajar para otros, porque hemos hecho historias propias que han hecho otros. O sea, no hemos trabajado por encargo. Excepto en las series. Pero digamos, todo lo que hemos hecho para cine han sido historias propias que luego hemos ofrecido a un director. O trabajado incluso también con directores. Con lo cual no tenemos, lo que tenemos es la sensación de estar pudiendo llevar una de nuestras historias hasta el final. O sea, la sensación normalmente del guionista es que en un momento dado se desprende del hijo. Siempre usamos esa metáfora, porque esto es una metáfora muy femenina, claro. Es un largo embarazo la escritura de un guión, un difícil parto, y a continuación entregas tu hijo en adopción, ¿no? Y aunque, bueno, estás seguro de que tiene unos muy buenos padres y tal, siempre te da un poquito de pena. Y esta vez, pues, tenemos la sensación de quedarnos con el hijo y poderlo criar hasta el final. Y está bien, además, porque ves qué va pasando. Eso sí, como experiencia, como guionistas, es muy bonito llegar hasta el final, porque ves qué va pasando con el guion, cómo se va transformando. Claro, cómo cambia cuando tienes, digamos, cuando tienes unas caras, unos actores. Hombre, nuestra sensación principal cuando tienes en un rodaje es que el guionista está más obligado a contar verbalmente las cosas. También, además, para que se le entienda. Contamos mucho en los guiones, mucho. Y aquí vemos que hay cosas que puedes contar visualmente, no hace falta. Una mirada de un actor dice muchísimo y a veces hemos eliminado frases. Y otra cosa que hemos aprendido es que cada vez que pongas interior noche, luego son jornadas terribles. O que cuando se te ocurre poner una hermosa escena romántica bajo la lluvia, joder, luego se monta ahí, eso, un Cristo impresionante. Eso no sé. Por ahora lo que ocurre es que nosotras pensamos que funcionamos muy bien como equipo. O sea, nuestra sensación es que juntas multiplicamos, ¿sabes? La capacidad, la creatividad y todo eso. Pero somos un equipo abierto, además, a que mientras las cosas sean así muy bien, y cuando una quiera contar una historia, ella tendrá todo el apoyo, al contrario de la otra, para hacerlo. No estamos atadas por cadenas, sino arrejuntadas libremente. La idea es que vayáis como os dé la gana, es decir, libertad total. De entrada, primero, en la primera parte, mejor, tipo, como por parejas. Si no, ¿sabes? Tipo, ¿eh? Claro, por parejas. Vale. Se forma un poco antes de lo que lo hemos hecho, empieza con palmas. Es solo cuando veis lo que fuera lo de las hijas, que empezáis a girar. Y luego, si haya, vamos a ir. Una dinámica de trabajo de, por una parte, llevarlo todo muy, muy pactado, ¿no? Y por otra, de mucho respeto. De tal forma que no, al contrario, no surgen más dudas al ser dos. Yo creo que se arreglan. Lo que hacemos, digamos, es resolver las situaciones teniendo, además, un interlocutor. Y que además da más... A mí me parece que la actriz no ha dado suficientemente esto. ¿A ti qué te parece? Entonces la otra inmediatamente dice, pues exactamente igual que tú. Entonces está claro que hay un problema. En cambio, si decimos, bueno, pues a mí me parece que sí. Joder, pues vamos a volver a ver la toma, a ver si tienes razón. Más que nosotros nos respetamos mucho la una a la otra. Esta es una de las claves del trabajo juntas, ¿sabes? Y vemos, y de pronto tú no ves una cosa y la otra la ha visto. Dices, joder, tienes razón, ¿no? También en el acuerdo, eso, también en el cuando la cosa va bien, también es muy gratificante mirar al otro y ver que está viendo. Durante las tomas nos hacemos gestos, sí. Además, hacemos así. O. Y casi siempre hacemos el mismo gesto. Sí. O sea, no nos ocurre que una esté haciendo y la otra. No. Eliska va a sacar a la madre, se van a quedar la madre y Eliska. Y Eliska va a volver y va a sacar a una de vosotras que saca a las otras dos. Y así os quedáis las tres hijas y la madre. Bailando en el... La hicimos para nosotras. De hecho, es una película básicamente de personajes
porque las dos procedemos del teatro, las dos hemos sido actrices, hemos estudiado dirección y entonces nuestra idea es que sobre todo sabíamos dirigir actores. Y que teníamos, digamos, cuando nos planteamos que queríamos escribir una historia para dirigir, pues pensamos, pues vamos a hacer una historia que sea básicamente una historia de personajes. Luego el camino fue más largo, ¿no? Hicimos un par de cortes, pero... Y como no te ve, de entrada, ¿sabes? O como te ve ocupado... El bigote mirará hacia donde está el otro. Bueno, no es que estemos abocadas a la comedia, ¿eh? Quiero decir que el año pasado se estrenó una película con guión nuestro que sé quién eres, que es un drama terrible, ¿no? Lo que pasa es que en el caso concreto de esta historia, era una historia que queríamos contar con cariño, pero también con ironía. Es una historia, por una parte, muy, muy, muy cercana, en el sentido de que habla de una generación que es la nuestra y de una relación generacional entre hijos y padres, y unas relaciones afectivas que son las nuestras, y creíamos que la mejor forma de acercarnos a esto, pues, a un tema, digamos, próximo, era con un con poco ironía. De ironía. Aún así, lo que más nos gusta de lo que está quedando de la película es que es una comedia peculiar, quiero decir, con muchos cambios de tono. Hay escenas realmente tronchantes, nada más, pero hay escenas terribles. O sea, hay escenas dramáticas y hay escenas emocionantes y tal. Yo no diría que es una comedia disparatada o de descojono total. Nos gusta, digamos, la sensación que tenemos al ir viendo el tono que va quedando es que eso, que no es para nada una comedia de partirse de risa, que es... Pasa de la risa en muchos momentos al llanto o por lo menos al desconcierto, ¿sabes? O a la emoción. Pero como que es una comedia seria, que es decir, que el fondo que queríamos contar está, ¿no? Pues mi personaje de las tres hermanas es la menor, la más pequeña, se llama Sol, y ella, bueno, es cantante, tiene un grupo rock, y digamos que es la que reacciona ante esta noticia, ante la novia de mamá. Hoy les quiero presentar a la novia de mamá. Me quise suicidar cuando me dijo que tiene una mujer, lamiéndole. Digamos que es como de mente muy abierta y que no pasa nada, pero luego claro está todo el proceso y luego casi es de las que termina más, más contraria, ¿no? Ante esta nueva persona. Esa queja de las actrices, que yo creo que es cierta, sobre todo en Estados Unidos, más quizá más que en España, que normalmente los papeles se hacen para tíos, ¿no? Y en este caso sí que es cierto que aquí actores, creo que hay, con papel hay dos, parece, y no son los principales papeles, ¿no? El peso de la película recae sobre mujeres, ¿no? Y la verdad es que es raro, o sea, no es muy normal este tipo de historia. Mi personaje es, como no, la madre, porque no puedo ser el padre. Y ya es abuela, ya hay una hija con un niño que es encantador, Nicolás, que allí está, que es un encanto de criatura. Yo creo que es el detonante de toda la historia. Es un personaje que podría quedar al margen, hablar de ella y que no apareciera, pero que seguiría siendo importante dentro de toda la historia, porque su posición ante la vida y lo que propone a sus hijas es lo que hace que todas
cada una a su estilo, se revuelva, hace un efecto dominó encima de todo lo que la rodea, echa para abajo todo lo establecido y de ello surgen todas renovadas y con un final felicísimo para todas. Es una película positiva y creo que el personaje de esta madre es súper positivo, aunque según las autoras sea la culpable de la desorientación en que viven sus hijas. Bueno, pues mi personaje es la hermana mayor de las tres hermanas, Jimena, y es una chica que lleva una vida muy convencional y bajo su punto de vista muy correcta y como debe ser una mujer hoy en día. Y bueno, pues como a las otras dos hermanas también le sienta bastante mal la llegada de este nuevo personaje a la vida de la madre. Y bueno, intentarán luchar contra él hasta que algo las hace cambiar y darse cuenta de cómo son las cosas. Mi personaje se llama Elvira, es la hermana mediana y es un ser desequilibrado. Es muy, muy nerviosa, muy sensible, lo exterioriza todo mucho y además cree que todo en el universo gira en torno a ella y pasa por ella y ella tiene algo que ver y tiene la culpa de casi todo. Y entonces la historia de su madre le afecta muchísimo, para bien y para mal. Le desbarata toda la vida pero luego se la vuelve a colocar. Bueno, mi personaje, hago el personaje del ex marido de Rosa María Sardá, que es el personaje que desencadena la historia con su peripecia personal. Llevamos mucho tiempo separados, estamos separados, como suele decir mi personaje o dice en un momento dado, porque somos muy diferentes. Es un intelectual, vive como flotando en el aire, un poco fuera de la realidad, y siempre con sus libros. Mi personaje es uno de los pocos hombres que aparece en la peli, es Miguel, es un escritor. Es un personaje que es un bombón, realmente yo creo que está muy bien construido, queda muy bien parado dentro de lo que es una película escrita por mujeres y en que las protagonistas son mujeres. Es un personaje bastante bonito que se cruza, es un escritor que además está en un momento de su vida en que las cosas le van bien, con éxito, y que bueno, se cruza en la vida de una de las protagonistas, que es el personaje que interpreta Leonor. Y es un poco, pues un personaje, y las directoras lo definen como un hombre bastante ideal, ¿no? Un hombre igual que soñaría cualquier mujer, ¿no? No tengo mis dudas al respecto, no creo que existan hombres ideales, como tampoco creo que existan ideales, ¿no? Pues, en la medida de lo que tú necesitas, pues te montas esta película o no te la montas, pero realmente creo que es un personaje que está en un momento de la vida estable, con su madurez, a nivel artístico y creativo, porque yo creo que tiene, ha labrado mucho terreno y un poco está recogiendo. Y que, bueno, se encuentra con una persona que también le gusta, le atrae, a pesar de que es totalmente diferente a él. Y sin embargo, pues bueno, al final la historia de amor triunfa y congenian bastante. Sí, que nos hemos comido. Me han dicho que no le vuelvo a llamar mensaje. Siempre se come uno, ¿eh? No te creas que siempre sale. Hombre, claro, todo. O sea, claro. A consultarlo con todos los directores que quieres siempre. Pacto con la realidad. Hay puntos en los que tienes que decir, bueno, esto o esto, y te comes. O sea, eso no son las primeras, ¿eh?
ni serán las últimas. No se puede, no nos podemos arriesgar de verdad. O sea, yo pienso que dentro de la casa es una putada tenerlo, que no tener la boda también es una putada, y que quieras que no, estamos al aire libre, no está lloviendo, ¿entiendes? Y nos lo comemos con lo que hay, es que no hay otra cosa, o sea. Sentados, porque hasta que no veamos un movimiento con cámara no voy a marcar eso, movimientos de figuración. ¿Vale? Amigos, no te enfades, Susi. Félix, si hay no cámaras. Si sí, lo único que estábamos comentando es hacerlo así, sin más. ¿Eh? Yo estaba esperando que sucediera algo aquí. No va a pasar nada. Hasta que tú no lo provoques. O sea, que ven. Yo doy acción. Sí, vale. Acción. ¿Ves? ¿Está? ¿Pero superada? Está superada. Gracias.
ya te